MBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Columna Edmundo Lavía. Edmundo Lavía, buenos días. Buenos días, Alfredo Martínez, ¿cómo estás? Pero hola, bien, un gusto, ¿cómo estás vos? Maravilloso. No abro mucho la boca porque creo que me entra el frío. Hace frío. Está lindo. Está fresco pachomba, como decimos. Sí. Acá con ustedes, compartiendo tiempo. ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo está Navarro? En Navarro ahí, aguantando la fase 5, tratando de que las cosas salgan bien, incitando a la gente a que cada uno cumpla con su responsabilidad, teniendo en cuenta, ¿no?, las situaciones particulares que se viven en algunos lugares como ciudades vecinas. Tú sabes que el otro día, creo que fue el viernes, estuve visitando las obras del hospital. Sí, vi una foto. La parte de las salas nuevas. Realmente una maravilla, hay que decirlo, que hay que sacarse el momento, porque los navarreros o navarrenses, según, tienen un hospital o van a tener un hospital con una tecnología y, por supuesto, con un sistema médico realmente interesantísimo, propio de un lugar de primera línea, propio de un lugar de primera línea. Y vos sabés que una de las cosas que me llamó mucho la atención es que todo eso fue prácticamente hecho por la gente de la cooperadora. En realidad la información oficial dice que la infraestructura del hospital es un aporte de la provincia de Buenos Aires. Lo que me parece que hizo la cooperadora sí fue gestionar los fondos y administrar los fondos para el equipamiento y ese tipo de cosas. A ver, el viernes estuve con el doctor Rodríguez, estaba el intendente Picciotti, la señora de la cooperadora. No me pareció escuchar eso, pero bueno. Sea como fuera, el tema de la cooperadora del hospital está totalmente fuera de discusión en cuanto a la eficiencia. No, vos sabés que yo quería resaltar, ¿no?, la importancia de las cooperadoras, porque ya tenemos que, en principio, las cooperadoras, que es de apoyo mutuo, tiene un principio de igualdad, equidad y solidaridad. La igualdad porque es para todos. La equidad, todos tienen iguales derechos. Y la solidaridad. Hola. Se nos cortó la comunicación. Bueno, se quedó en la solidaridad, Edmundo. Justo estaba hablando de la solidaridad y pumba, se cortó la comunicación, los problemas propios de los teléfonos de estos días, ¿no? Bueno, hay mucha demanda indudablemente y esto trae algunas consecuencias. Hacemos una pausita. En el mes de junio, con Tarjeta Fértil, nos beneficiamos todos, porque las compras que hagas durante este mes las empezás a pagar recién en agosto. Aprovechá este beneficio, comprá todo lo que necesitas y también el regalo para papá. Consultá los comercios que participan de esta promo en tu sucursal o en www.fertilfinanzas.com.ar. En Fértil, estamos con vos siempre. Ahora sí, estábamos con la solidaridad. Estábamos con la solidaridad, entonces. El tema es que realmente las cooperadoras, te digo, mi padre fue 15 años presidente de la cooperadora de la escuela primaria donde yo iba. Ah, mirá. Por supuesto que yo salí antes de los 15 años. digo que salí antes, no. Sí, era durito, pero no tanto. Pero el asunto es que la verdad que es una maravilla y hay que confiar en las cooperadoras, porque llegó una etapa donde la gente no quería colaborar, no confiaba. Bueno, vayan a ver la obra del hospital. Yo no sé si gestionaron, y además creo que pusieron, porque donaciones de la rural y de muchas instituciones hicieron que la cooperadora se reforzara seguramente, sí, entonces, sí, lo que significa el equipamiento. Sí, sí, de eso que, bueno, no hay duda. Esto, lo que quería decir era esto. ¿Qué sabes qué pasa con la entrada de la rotonda 41? ¿Hay alguna novedad? No hay ninguna novedad hasta el momento. No, estamos ahí. Estamos en fase 5, yo creo que
la cosa puede ser un poco bajo la responsabilidad individual, cosa que es muy difícil, ¿no? Esto de la responsabilidad individual parece que no funciona. Parece que como a nosotros no nos toca, viste, como, no, a mí no me va a pasar, y después te termina pasando. Entonces, creo que tiene que ver con la responsabilidad individual, ¿no? ¿Cierto? Esto es una cuestión que todos tenemos que tener, esta sensibilidad para con el otro. También es una forma de cooperar, ¿no? Y hablando de tiempo compartido. Sí. Estamos compartiendo mucho tiempo y además estamos compartiendo educación vía internet, Zoom, etcétera, etcétera, etcétera. Es evidente que hay una nueva forma de educarse. Yo creo que no hay que desaprovecharlo. Esto me parece fascinante. Creo que los medios tecnológicos nos permiten no solo mirar páginas incorrectas o lugares tontos, sino también ir a lugares donde uno puede aprender un poquito o comunicarse con el otro. Yo me comunico permanentemente con mis hijas, mi familia, por medio de la computadora, o sea, por Zoom. Así que hay muchísimos cursos, inclusive cursos de las rurales, para aquellos que les gusta el tema rural. La Sociedad Rural, a través de ICEA, si no me equivoco, tiene unos cursos espectaculares. Y íbamos a hacer un convenio con la Sociedad Rural Argentina y la Rural de Navarro, la Sociedad Rural de Navarro, para poder traer los cursos para acá, para Navarro. Así que bueno, estamos un poco a la espera de todo eso. Así que tengo eso por hoy y bueno, esperando que afloje un poquito el frío. Se han solucionado algunos problemas, digamos, de seguridad en las Marianas, así que estamos un poco más tranquilos y esperando. Bueno, esperando. Y esperando un nuevo delegado también, esto hay que decirlo. ¿Esperando? Nuevo delegado. Bueno, sí, sabes que para mí fue una sorpresa, no sabía esto de la renuncia de Andrés Camassi. Hay cosas, me da la sensación que la política tiene que tener algún punto de ética y buenas costumbres. Creo que fue muy desagradable haberse metido con la familia del delegado de Andrés Camassi. Creo que eso no corresponde, haberse metido con cosas. Ni quiero entrar en el tema, pero simplemente sí. Decir esto, ¿no? De que está para nombrarse un nuevo delegado. Yo tuve una charla con Andrés, él está no quiere en este momento hacer declaraciones y es absolutamente razonable. Así que, bueno, nada, esto era todo. Sí, yo, supongo que han venido ya con máquinas a arreglar las calles, etcétera, etcétera. Así que, bueno, esperamos que el nuevo delegado tenga suerte y no se deje llevar por el comentario menor de las cosas que pasan en cualquier pueblo. Sí. Creo que en el fondo a veces estamos un poquito más atentos a lo que pasa afuera de la casa que adentro de la casa. Sí, no hay dudas. Muchas gracias, querido mundo. Chau, gracias. Un beso, Claudia, gracias. Chau. Bueno, Edmundo Lavía, como cada lunes, estuvo con nosotros desde Las Marianas.